Muy buenas chicos, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este vídeo, si os gusta el videojuego, está en muy buen lugar y hoy os traigo una noticia que ya es noticia, no es un rumor, lleva varios días de rumor, no lo he traído aquí porque parecía un poco raro, que Sony, sí, PlayStation se aliara con Microsoft, con Xbox, que es la competencia dura, pura y dura. Unos rumores hubo hace unos días y es que no, ya es oficial, pero no solamente se va a liar PlayStation con Xbox, sino también Nintendo. Y te diréis, ¿por qué se van a liar todas las tres, pero concretamente con Xbox, ¿vale? Por el tema de streaming, por la nube. Y usted diréis, ¿y eso qué tiene que ver para que salien? Porque actualmente el servicio de PlayStation, en PlayStation Now, es nefasto, malísimo. Si hay que calificarlo de 1 a 10, hay que ponerle actualmente, yo pondría un 5, ¿vale? Pero es que en un futuro la gente lo votaría como un 2, como un 3, porque va a llegar propuestas muchísimo mejores. Llegará la nueva nube de Xbox en la próxima generación de consola. También Google Stadia, que es el principal rival a batir por estas consolas. Tanto por Nintendo, Xbox y también PlayStation. Pero, ¿quién tiene más miedo? PlayStation. Nintendo va a su bola, ya sabéis, pero también se va a liar para contratar servicios de streaming, aunque principalmente sus juegos son mayoría indie y demás, pero quiere también indagar un poquito en este mundo de la nube. Pero bueno, de momento de eso no hay nada muy claro, pero sí, de oficial de parte Sony, que va a alquilar los servicios, ¿vale?, de Xbox mediante streaming. Azure, concretamente, tiene el nombre de ese servicio, y pues lo va a alquilar. Entonces, aquí puede haber buenas noticias y malas noticias. Vamos a explicarlo todo. Pero ojo, primero, tenemos nuestro canal de directo en Twitch, que aquí podéis ver nuestro nombre del canal, que haremos directo hoy de Paladins. Podéis seguirnos aquí, podéis también jugar con nosotros en Paladins directamente, pues de PlayStation 4, que haremos directo. Y podéis vernos, si no podéis jugar, podéis vernos aquí. Concretamente lo subiremos a las 11 de la noche, hora española. Bueno, continuamos con el vídeo. Tenemos concretamente noticias buenas y malas. De lo bueno, ¿qué se puede sacar aquí? Que PlayStation, ojo, tiene concretamente un servicio ahora malo, pero va a tener un servicio bueno en un futuro, porque la infraestructura que tiene Xbox ha puesto millones de dólares, de euros, en esa infraestructura, y lo están probando, y la verdad es que va a ser muy sólido y muy bueno. El que tenemos actualmente, PlayStation, malísimo. Yo no sé dónde meten los millones de euros que están ganando. No sé, lo llevarán en fiestas, mujeres, no sé. Los mismos creadores, los mismos directores de PlayStation. Porque no sé dónde va todo ese dinero cuando la infraestructura es tan mala, ¿no? Tanto que en Xbox, totalmente contrario. Tienen menos usuarios, pero sí una inversión muy grande y dinero para mejorarlo. Lo malo, ¿vale? Lo malo aquí es que todos tienen miedo porque Google Stadia va a llegar este año, dentro de unos meses, de manera muy fuerte, muy bestia, romper en servicio, romper también en precio y todo. Con lo cual va a ser el rival principal a batir en consolas mediante streaming, ojo. No en físico ni en digital, ¿vale? En streaming. Alquiler, ¿vale? Se puede decir que es alquiler. Streaming es alquiler. No es tu juego concretamente, no es tuyo, sino es un alquiler. Mientras que estás pagando un servicio como Netflix, tú puedes ver pues series y películas, aquí concretamente podrás jugar. Entonces el principal rival a batir de consolas que tenemos actualmente es Google Stadia, y por eso se van a unir. Lo negativo, principalmente negativo, es la subida de precio que llevaría PlayStation Now, porque daros cuenta, ahora tiene que pagar a Xbox, ¿vale?, por alquilar esos servicios. Entonces ahora Xbox va a ganar más, porque va a ofrecer su servicio, va a sacar un dinero extra de PlayStation y también de Xbox. Entonces, mala noticia para el usuario de PlayStation 4, porque va a encarecer, posiblemente, notablemente, los servicios de PlayStation Now. Si ahora están saliendo 100 euros, pues oh, posiblemente sea 120, 140, 150 al año. Ojo, al año va a subir tremendo. O bien tenerlo igual, pero las ganancias van a ser muy inferiores concretamente con lo que tenemos actualmente, ¿no? Que van a ganar menos porque tiene que pagarle esos servicios, esos euros, por usuario, no sé cómo lo harán, concretamente a Xbox, ¿vale? Ahora le está costando dinero, le va a costar dinero, con lo cual Xbox ahora
como buena noticia para los usuarios de Xbox, que va a tener un beneficio mayor, eso sí mantiene el mismo precio, pero puede darse la opción de que bajen los precios. ¿Qué quiere decir eso? Con los beneficios que está obteniendo, concretamente con la venta o con el alquiler de PlayStation y Nintendo, pueden bajar los precios, ganar exactamente lo mismo que si no lo harían la alianza y tener muchísimos usuarios. No es lo mismo, por ejemplo, pagar al mes, vamos a poner un ejemplo, de 15 euros con PlayStation que, por ejemplo, con Xbox 12 o 10 euros. No es lo mismo. Hay una diferencia de X euros y eso, pues, los usuarios lo notarían, ¿no? En las carteras no es lo mismo pagar 10 que 15, ¿vale? O 12 que 15. O, por ejemplo, 13 que 18. No es lo mismo. Siempre algo más barato y Xbox puede, pues, barajar esa opción de bajar el precio. Con lo cual, es bueno para Xbox y malo para, por ejemplo, PlayStation, que, claro, la competencia va a tener o puede tener precios muy más inferiores que ellos, porque, claro, como ellos tienen que depender de Xbox, que ya le ponen un precio, aparte de lo que quieren ganar ellos, pues, claro, ahí no cuadra muy bien para que sea más o menos igual de precio, ¿vale? Lo más normal es que Xbox tienda a ser un poquito más barato. Eso sí, quieren entrar en guerra y, evidentemente, vender más, ¿no? Porque daros cuenta que no hay plataforma en PlayStation que aguante lo que viene por llegar. Esa competencia pura y dura no tiene esa infraestructura Sony, pero sí la tiene Microsoft. Y claro, pues aquí, como he comentado, va a ofrecer su servicio por un alquiler. Y bueno, la opción ahora es buena para que Xbox baje de precio y, pues, más usuarios se vayan a esa plataforma. Con lo cual, puede ser una guerra bastante interesante en tema de bajada, subida, precio. Sube precio, desgraciadamente, lo haría Sony y la bajada lo haría Xbox. Pero ojo, porque está Google Stadia ahí mirando todo desde arriba a ver qué va a hacer. Si pone muy buenos precios, servicios, ya sabéis cómo va a ser. Hasta 4K en cualquier dispositivo, siempre y cuando reproduzca YouTube, porque llegará a través de YouTube. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, comenten por aquí, os traemos todos los días vídeos, noticias, artículos, a día a día. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!